Hola, amiguito, amiguita, papá, abuelito, mamadita, ay, qué rico. Y hablando un poco más sobre este tema de los pies secos y los pies remojados, algunas personas y seres inhumanos también me han escrito a mi correo electrógeno diciendo que alguien por ahí se había ofendido porque yo manifesté que antes de llegar Cristóbal Culón. Aquí lo que estaban son los aborígenes y los indigenistas. Y pregunto yo, ¿se ofendieron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos los que son los del contingente americano descendenos de los aborígenes indigenistas y antes del mono Erectus, que fue el primer mono que ¡pim! se le sube a Pichirulo, cuando el hombre de Marañón y el hombre de Leal del Tal. Que si le ha de por algo será, no por jugar pelota. Esos son nuestros ancestrantes y a mucha honra. Cuando Colón llegó aquí en el 1942, ¿quiénes estaban? Además de Don Francisco. Quítame, 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 Don Francisco. ¿Quiénes estaban? Los indigenistas, los chayanes, los estacas, los semiñocos, los misuzuki, los misubichi. ¿Cuál es la ofenda? ¿Quién se ofendió? Es como que a mí me digan tu tatarabuela era negra y vino de África. Ya lo sé, ya lo sé. Si yo tengo una foto de ella en la selva cazando una pantera y no se sabe quién es ella y quién es la pantera. Y tú dirás, eso en vez de una foto lo que parece un negativo. Ah, tú le llamas negativo a lo negro. Entonces, el racista eres tú. Y perdona que te disculpe. Y cuando dije que nos tenían envidia. Perdonen si-la. Si Helera. perdónense, si Herrela. Si Perdón, si 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 Me cago en... Perdónen si esta palabrita no va puede poder conmigo. Perdónen si Perdónense, Perdón si Perdónense, Jerelel. Perdónense, Jerelel. Jerelel. perdonen si Jere... ¡Coño! Perdónense, Jerelel. No se puede hacer general a cualquiera. Que por eso, mira cómo está el mundo, lleno de guerra. Porque cualquier general. Y las guerras si son un problema. Porque te matan, aunque tengas seguro médico. Porque aquí tú tienes seguro médico y tú dices, me voy a una clínica privada. Pero la guerra, tú no te puedes ir a una guerra privada, la guerra es pública. Y tú no puedes estar en la guerra y de momento te están disparando. A mí no, a mí no, a mí no, que yo tengo guamáquer. Si yo tengo era bomba, toma. Y ahora muérete y entiérrate gratis. Así que basta ya de confundir. ¿No dicen que el hombre descendió del mono? Y yo me pregunto, ¿qué hacía el hombre encima de un mono? Coño, tú me dices, arriba un caballo. Tiene una lógica, pero arriba un mono. Eso no me lo creo yo. Ponle una montura, un mono, y verá el lío que te arma, que no hay quien se suba encima de él. Así que lo que me estaban creyendo, lo que me estaban creyendo, cre 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 lo que son unos envidiosos, que me tienen tremenda envidia, porque soy un número uno y una estrella mundial. ¡Ay, coño, me di un dedo! Envidia, envidia, Te lo debido en síbalas, Tres síbalas. Primero y principal, in, del inglés, en, dentro, en, dentro. Vi. Pasado posterior del verbo, vio, día. Lo que vivimos todos los días cuando nos levantamos por la mañana, envidia, in, dentro, vio lo que le toca cada mañana. Así que mírate dentro tú, antes de que, 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 que te acabe a mí. ¿Eh? Mírate a ti. No te creas que porque el pepino es verde, es cirujano. Y si te crees eso, métete un Pepino por el culo. ¿Eh? A ver si te hace la cronoscopía. ¿A qué no? ¿A qué no? Estudia y supérate. Y si no, entrégate que estás rodeado. Y a todos los demás que sí les gustó mi video, ustedes saben lo que es calidad. ¡Viva la amistad entre los pueblos de Nigeria y Jatibonico! Y no se dejen confundir que la ensalada de lechuga jamás será carne de puerco. Nos vemos recientemente en otra ecuación. ¡Ah! Y siempre sigan mi consejo: pónganse siempre calzoncillo nuevo y volumen nuevo, que un día tiene un accidente por ahí, vas al hospital y pasa una vergüenza. ¡Viva la paz! ¡Putín, descarado! ¡Deja Chuchoni en paz! Y nos vemos en el Tucán. No dejen de ir, no dejen de faltar de ir, porque mañana voy a estrenar estreno mundial en el Tucán de mi nueva canción, Pie seco, pie mojado. Porque lo que no hiciste Obama no tiene perdón.